Tan húmedo esto, ¿qué pasó? Arriba. ¿Qué baño va a tener sanitario? También me le falta perfume. Partíamos la dos, ¿vale? ¿Eh? Ahí queda igualito. Bueno, voy.
Thank you.
Sí, hola Wilson. Hola Wilson.
mi vida, yo no quiero. A ver, sacá la plataforma para sentir que me lo pongo a ver. Ahí te cortaste, el último voy a cortar. Un centímetro más a la derecha, dale. Ahí está, ahí sí, un poquitito más. No, no, fíjate ahí. Ahí llegaste, ahí llegaste.
parecido. El 720. Está bien, Vasco. 15 más y salir más o menos. Y quería seguir el Vasco. Sí. Y el inglés dijo que no, no. Sacleto dijo que no, que va por la responsabilidad de Eje. Pero después casi que lo digo de inglés por ahí. Fundamentalmente juega más que va a ser mal. Para jugar los malos de la salud. Todo señor ministro, mi general, señor senador, señor diputado, señor periodista. Era un anhelo de parte nuestro de la primera votación de la República Oriental del Uruguay en una base antártica en el continente, de realmente poderlo recibir, ver que nuestra bandera se encuentra un poco más al sur de la isla Raycor. Las palabras mías son sencillas y no quiero ser muy elocuente, muy largo. Simplemente darle la bienvenida a todos ustedes y entregarles un pequeño recuerdo de su visita a esta que es su casa. Nada más. Señor ministro, por este diploma quiero hacer un presente testigo de su presencia en la estación de Chiribay. Muchas gracias. Muy bien. Senador. Bueno, les agradezco mucho a todos ustedes, porque yo soy colado en este baile. Ustedes son los que hacen las cosas. No, nadie es colado, somos todos partidos. Bueno, un regalo de cumpleaños. Bueno, muchas gracias. De que vamos a poder volver porque le tocamos el dedo al indio en Punta Arenas. Y cuando vengamos, no hay que besarle el dedo. Estamos seguros de que esto va a estar mucho mejor. Como llegó todo junto. Muchas gracias. Muy bien. Si me permite la falta de experiencia, quiero hacerle un regalo personal en nombre de la dotación a nuestro presidente del Instituto Antártico, ya que él, sé que es historiador, fue instructor mío cuando él era mayor y yo era teniente primero, nuestro primer pabellón, quizá donde la en el continente. Qué lindo, recuerdo, muy bien. Hermoso recuerdo. Bueno, en pantalla en el museo del instituto. Bueno, yo le agradezco su mensaje a todo el resto de la dotación, este recibimiento tan simpático en presencia de la CELA, que representa a su vez a la Nación Argentina, tan hermana y tan amiga. En consecuencia, venir hasta aquí es realmente es una alegría y son de esos premios que le da la vida en general. Tanto él como yo, como el Segovia, como el diputado que llega a su cumpleaños. Son cosas que uno nunca supo que podían llegar, pero que tienen un profundo contenido, no digo histórico, pero sí un contenido emocional muy profundo para las almas de uno. Son pequeñas galardones que uno puede recibir con orgullo de haber estado con un grupo de orientales muy esforzados, porque yo comprendo que esto que hoy vemos potable ha sido tremendamente la pera en su momento. Y me decían, no justamente el jefe, sino el personal de menor jerarquía acá en la base, el apoyo que ustedes le han dado en la base Esperanza, todo lo que le apoyaron, en todo sentido. Y yo les decía que justamente, lo que se reiteraba el jefe, que es difícil que haya en el mundo otro amigo, más amigo que para Uruguay o para un uruguayo que la Argentina o un argentino. Espero que también sea la recíproca verdadera, ya que somos pueblos muy hermanos, con nuestras propias características, naturalmente, pero muy hermanos.
y estar aquí con ustedes es una alegría, es un honor, y le agradecemos, yo personalmente agradezco a ustedes, a todos los que ustedes están haciendo por Uruguay y por la presencia de Uruguay en este lugar tan alejado de nuestra tierra y tan inhóspito, pero al mismo tiempo tan hermoso. Y eso quería dejar esa compensación. Los felicito a ustedes y le agradezco a Marcela. Oh, por favor, señor. Felicitaciones. Me permite, señor ministro, brevemente, sí, señor. Y en general, humildemente, porque yo creo que lo que vale acá es la humildad. Yo recuerdo como, no sé si antártico viejo, porque no soy tan viejo, pero con algunos años de Antártida, lo que prevalece en nuestro corazón, como bien dijo usted, son los pequeños grandes récords. Yo quiero dejarle este humilde presente en nombre de la adaptación de la base Esperanza, como para que lo acompañe y nos recuerde cada vez que lo pueda mirar, y espero que sea utilidad también. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a poner todos juntos los diplomas para que no se abruguen.
a morir porque aceptaron que no se puede tener que meter en su propia. Se le rompió el dormitorio chino. Oh, ahora le hago bulla. No, esto era porque el sordo, ¿cómo es? Me hace bulla el sordo. ¿No? Dice que pasaba demasiado calor, le estamos abriendo ventilación. Che, lo vamos a decir. Me dijo el mate que se me iba a bañar. Oh,